You are now tuned in to the Mr. Credit 305 radio show. Mr. Credit 305. Mr. <laughs> credit 305. Mr. Credit 305. Mr. Credit 305. Mr. Credit 305. Mr. Credit 305. Credit This guy's awesome. Mr. Credit 305, he got the credit. credit. Man, your scores is way too low. You. Know. Hola, 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 hola. Bienvenido a Mr. Credit 305 Radio Show. Yo soy Mr. Credit 305. Aquí en Miami nos conocemos. Yo represento al 305 porque he amado Miami. Soy latino y este estoy privilegiado de estar con mi socio de AM Capital Consulting Team. Ya se han introducido hace dos semanas, pero los conocemos como el famoso, el héroe, <laughs> Payment Maverick o Alejandro Manzano, como lo conozco. Payment Maverick. Hola, a todo el mundo, ¿cómo están? Me alegro estar aquí de nuevo con. José, JLT Radio y Miami Internacional. Exacto, exacto. Entonces les queremos saludar, no importa dónde estén escuchando, sea local, internacional, alrededor de los Estados Unidos. Bienvenido y gracias por tomar tiempo para estar con nosotros hoy porque hoy vamos a hablar de un tema bien importante. Crédito, marketing, crédito personal, crédito de negocio y señores, no se aburren porque decir, wow. Qué aburrido. No, vamos a ser bien interesantes porque es un tema muy importante. Porque la verdad es un secreto. En este país, sin crédito es nada. Sin crédito, no puedes, alguna tarde, no hasta poder conseguir tra trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de soluciones y en cuanto a lo que podemos hacer para nuestros clientes, lo que hemos hecho para nuestros clientes y hasta vamos a saludar a algunos de nuestros clientes. Entonces, para mí es un privilegio estar hablando de este tema. Primero, Vamos a hablar lo que tiene que ver con el marketing, con AM Capital, que es nuestra hermana compañía, de, que es AM Capital Consulting Team, donde Payment Maverick, Alejandro Manzano, es mi socio. Um, ¿Qué es la diferencia? ¿Alguien, hay, yo, hay muchas personas que tienen negocio. ¿Cuál es la diferencia de lo que es el lead generation y el marketing campaign que nosotros hacemos con AM Capital? ¿Y por qué es tan necesario para un negocio? So, great question. Eh, porque hoy en día eso es lo más importante para un negocio, especialmente de en lo que acabo de pasar, um, se ha cambiado todo a ser una manera más interactiva, pero sin estar en persona. Cuando tú cuando yo, yo sé que tú siempre me dices, when you were starting era darle al pavimento, tú sabes, ponerte tus zapatos, apretarlos bien y salir, you know, uh, tocar puertas, shake hands y ver cómo puedes crear relaciones. Um, Cómo cambió mucho de las cosas en 2020 es que no podía hacer eso, por más que quería. Y you no, know? uh -huh. so, qué pasó? Empezaron a hacer muchos negocios ahora en línea, teléfono, Zoom, yo sé, Zoom, ya está Zoomando ahí, o o you know? Eso es en text message, ¿you know? so, ahora mismo, eh, estando como estamos ahora, es importante tener esa presencia en línea, porque ahora cuando alguien quiere seguro, quiere crédito, quiere Um, ver dónde pueden ir a un radio station, ¿qué van a hacer? Google. Uh -huh. O van a, a social media para buscarlo. ¿Y va, qué van a mirar? Van a mirar reviews, van a mirar la proximidad que están, a ver cómo luces. So, si no tienes algo así, restaurantes también. Si no tenías para ordenar en línea cuando pasó 2020, ¿qué do Right. You're stuck. Right. Porque nadie puede entrar a comer. Right. so tenías que tener... Um, un lugar donde gente pueda ordenar, ir a verte, and that's it. So eso es, eso es una parte, la presencia en línea. Nosotros te ayudamos a crear una presencia en línea eh, bien sexy, bien lindo, bien atractivo, eh, pero lo más importante, eficiente. Porque todo el mundo escucha SEO Optimization, right? ¿Y qué es SEO Optimization? So SEO Optimization viene siendo eh, usando palabras específicas eh, y que la pongas adentro del website, um, tagging photos um, y también en las páginas, labeling them. Eh, para que la gente cuando haga un search, credit, boom, salga Urgent Credit lo más rápido. Radio, boom, sale JLT lo más rápido. Um, pero algo que mucha gente no sabe es que si están usando un website template, por decir um, Wix o, um, se me olvida cómo es el otro, pero Square es uno. Um, y bueno cuando me recuerde el otro te dejo saber pero um, esos son templates son no tienen la velocidad para aunque pongas todas las palabras le hagas tag a todas las fotos ponga todas las páginas le hagas labeling no está saliendo la información lo rápido para que Google lo pueda leer son el SEO optimization no está optimizado lo más que puede hacer nosotros cuando creamos la presencia en línea lo hacemos custom coded de cero. Mm. So todo es yours, custom coded y es la velocidad más rápida para poder usar todas esas partes que usamos para que el Search Studio salga más arriba. Y eso lo podemos hacer por cualquier negocio. Entonces, si alguien tiene un restaurante, Realto o este, trabaja en la carpentería. Si, si quieres hacer un, un personal page para José Rodríguez, te lo podemos hacer y te hacemos que salgas arribito, arribito. I'm just kidding, Yami. <risa> 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 um, pero, ya, yes, uh, para ser en serio, ya yeah, puedes tener eh, cualquier tipo de negocio. Hoy en día tienes que tener una presencia en línea porque la gente te va a buscar, porque la gente quiere ver. No es como antes. Ahora la gente quiere ver who they're dealing with. You know, tú vas a, hacer un, a hablar con un doctor y vas a decir, Hey, let me check him out. ¿Qué son los credenciales? ¿Do I like the way he looks? ¿Am I going to connect with him? Tú quieres tener, aunque sea de distancias, ten, sentirse que son cerca. La presencia en línea es lo que te va a hacer eso. Ok. So, para contestar tu pregunta del marketing y el lead generation, um, son dos estrategias, dos estrategias que tienen resultados. Eh, todo depende de cómo lo vayas a usar. Ok. A nosotros, para comenzar, nos gusta usar un marketing campaign porque atrae el cliente que ya te está buscando. Right? So, en vez de mandarlo a todo mundo, hey, mire, prepare tu crédito. Ah, mi crédito está bien. Ah, yo no voy a comprar nada, lo voto. Right? Mm -hmm. So, eso es gastando dinero en gente que no es ideal. So, ¿por qué no mandarlo a gente si yo acabo de hacer un Google search o en las redes sociales o. Um, hice un inquiry o, 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 o hablé de mi crédito en la casa y mi teléfono me escuchó. Um, esa persona. Eso es lo ideal. Porque ahí yo te estoy tú me yo hice un search, me llegó un ad. So ahí, bueno, ¿qué es la chance que tú lo vas a abrir? Uh -huh. Pretty good. Entonces, eh, nosotros, hay muchas personas que están empezando su negocio. Uh -huh. y, um, y Entonces, uno puede ser lo que sea, I mingle, mean, you can wing it, right? Yeah. O you can do it professionally. You can go ahead and and make sure the success is there. Entonces, especialmente después de 2020, muchos decidieron hacer sus propios negocios, ¿verdad? Porque algunas compañías se habían cerrado, estén trabajando en su casa. Entonces, tenemos muchos consumidores que están pensando o oh, ya tienen su crédito o oh, tienen su negocio. Hay una solución para atraer los clientes a usted. Para que los clientes que usted están buscando, que está, le están buscando a usted, no importa qué, te, qué tipo de negocio usted tenga, podemos ayudarlo que el cliente esto lo encuentre a usted. Y eso es lo que nosotros hacemos con AM Capital. Um, ahora, este, lo que es Urgent Credit Solutions también. Hablamos de crédito, crédito personal. Esa persona que tiene el negocio también quiere hacer algunas compritas, quiere comprar una casa, quiere comprar un auto, quiere tener un, un, un tipo de financiamiento, una tarjeta de crédito, ¿ok?, también tenemos que preparar el crédito personal y el crédito personal muchos dicen wow eso es importante en este país quiero manejar mi crédito pero uh, y tuviste que hacer unas decisiones bien difíciles y me afectó el crédito no importa señores señores no importa cómo está su situación las leyes le da la oportunidad bajo lo que se llama el Fair Credit Reporting Act que uno puede tratar de remover esas cosas negativas Dar pagos tardes reposiciones bancarrotas Uh, lo que sea, podemos ayudarlo para mejorar su crédito. También le voy a dar un secreto: tenemos unas relaciones especiales con ciertos bancos que podemos también ayudarlos a establecer el crédito. Ok, si usted es nuevo en este país está uh, intentando en este país o nunca han dado crédito o tienen que restablecer tu crédito, hay soluciones, no se sienten perdidos, hay soluciones um, para poder este ayudarlo con su crédito. Hay maneras manera que podemos hay ciertos productos que le podemos ayudar para poder establecer su crédito, ¿okay? Préstamo de negocio, We do business credit, right? Absolutely. Entonces, si está buscando un préstamo para su negocio, hasta un préstamo personal, también lo podemos ayudar. Vamos a hablar de muchos de esos temas hoy. Entonces, siéntese incómoda, va a ser una hora de mucha educación. Vamos a hablar de lo que es el crédito de negocio también, a dos de dos diferentes entidades de crédito, um, que es el crédito de negocio, ¿ok? Su crédito puede tener su identidad. Y lo bueno y importante de esto es que si usted no tiene seguro social, que usted no está escuchando en otro país, o ha llegado aquí a Estados Unidos, y todavía no tiene lo que es el seguro social, pero tiene un negocio. Le voy, a, le voy a dar una noticia muy importante. Usted puede establecer crédito de negocio para poder obtener ciertos préstamos, ciertas compras aquí en este país legalmente usando ese crédito de negocio. Ahorita seguimos en un momento, vamos a hablar de esos temas: lo que es el crédito de negocio, crédito personal, lo que hacemos con AM capo pues, para ayudarlo con su negocio. Tema importante: no se aburren, nos vamos a ir bien entretenidos. Tuned into the Mister Credit 305 Radio Show. Mr. Credit 305. Mr. Credit 305. <laughs> Mr. credit 305. 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 This guy's awesome. Mr. 305, he got the okay, estamos hablando de lo que es AM Capital the Urgent Care Solutions, de lo que es el crédito personal, el crédito de negocios y también lo que hacemos en AM Capital para los negocios. Si quieren llamar ahorita al estudio, es el número 305-521-3434. Y no olvidemos el WhatsApp, que es el 786-315-0689. le repito ese, ese número. El estudio es 305-521-3434. Y el WhatsApp es el 786-315-0689. Si quieren hablar con nosotros, tienen algunas preguntas, estamos para contestarles. Pero estamos primero, últimamente, hablando del crédito. Importancia del crédito, ¿verdad? Porque a mí me llaman cada rato y dicen: Tengo algunos billetes médicos, te, te, me están atacando el crédito, tengo unas colecciones. Estaba hablando con un cliente que, lo, que tiene unos pagos que no pagó por, por el año pasado por, tener, uh, por la situación que pasó, perdió su bueno. trabajo, había un tarjeta de crédito que no pudo pagar y se sentía bien perdido, bien perdido. No sabía qué hacer, um, no sabía si ir a, a hacer una bancarrota, pero las deudas son tan poquitas que dijo. Voy a ver cómo se puede solucionar. Y él pensaba que tenía que vivir con su crédito malo por años. Y si uno no sabe los derechos que el consumidor, cuando digo consumidor, significa nosotros, aquí en este país, uh, que tenemos el crédito, eh, el crédito de los Estados Unidos, ¿verdad? Que nos permite hacer cosas y hacer compras. Él pensaba que tenía que, que vivir por eso, con eso por 7 a 10 años. Y típicamente, este, Payment Maverick, si no haces nada, sí, va a estar 7 a 10 años. Pero hay manera que podemos removerlo. Nosotros podemos, en inglés se llama advocate en behalf of the client. No somos abogados, pero sabemos cómo podemos representar al cliente en la manera que um, ellos son el jefe, ¿verdad? Right. Damos nuestras sugerencias, pero um, por, por años de experiencia y conociendo cómo trabaja el crédito, podemos evitarlo con, 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 esas, con esas situaciones. Um, también um, ante, hay, hay personas que deben miles y miles de dólares de biles médicos y ya están en punto de dar. Este, eh, bancarrota y no saben que los bídeos médicos um, tienen que ver con una ley de jepa que protege al consumidor contra la privacidad de médico médicos um, y es una violación de la privacidad del cliente. y so, so, ¿Qué pasa en esa situación? Digamos, yo tengo varios medical collections y Dios no quiere, no lo pude pagar, eh, una situación mala. Like, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo ver un aliciente en eso? Claro, no, primero tengo que identificar tiene que explicar esto es una es que lo tienes en tu crédito, verdad? Right. Porque también hay, hay bancos ya en este, este uh, hospitales um, que ya saben que es una violación contra la privacidad y le mandan cartas de colecciones, pero no significa que está en el crédito. Mm. Entonces, la violación es cuando sale en el crédito porque han pasado a uh, información privada. El HIPAA law, in, pre, este, per, eh, proteger al consumidor, a nosotros. Y le dicen esa carta, la cartita que uno siempre firma cuando vamos a la oficina de doctora aquí en Estados Unidos o al hospital. de muchos documentos que, que nos dan tu nombre, apellido, uh, fecha de nacimiento, donde uno vive, uh, contacto de emergencia, verdad, las leyes que uno tiene. Right. Y uno quiere ver al doctor para irse. Y hay un documento que muchos firman que no lo leemos, pero un, uno de los documentos más importantes de ese paquete que dice, no le pases la información mía. Sin mi permiso, a, ningún, a ninguna persona, ¿verdad? O ninguna compañía. Cuando eso entren en el crédito, han violado esos derechos. Y yo wow. conozco una señora que tenía 80 mil dólares de billes médicos. Wow. 80 mil dólares de billes médicos. Y, y fue un abogado. Y que lo conozco, un amigo mío. Y él le dijo a la señora: No ocupas bancarrota. Porque estaba a punto de hacer bancarrota. 80 mil dólares, imagínate. No, imagínate. Y en este país, tú puedes demandar un pedazo de pan. ¿okay? <laughs> no significa que vas a ganar, pero pueden demandar. Estaban a punto de demandarla. Y pudimos ayudarla con una solución. Removimos esos 80 mil dólares de deudas, que es importante. Es una cosa Adelante. el reporte yeah. y es otra cosa la deuda. Uno puede remover algo del reporte del crédito, pero no significa que la deuda se desaparezca. Entonces, oh. pudimos ayudar a ese cliente um, a esa clienta, ¿verdad? A remover esas cuentas. También, um, ¿qué tiene que ver con, con la bancarrota? Muchos tuvieron que declarar bancarrota. ¿okay? Muchos tuvieron que declarar bancarrota el año pasado porque la situación se le puso muy difícil. Y hablando de bancarrota, es un derecho que el, el nosotros tenemos en este país y muchas veces es una solución que tenemos que, que tener, usar para este, ahorrarnos unas dolores de cabeza right. y, y deudas. Um, y eso es una protección que nos dan, ¿verdad? Según sí, capítulo 7, capítulo 13. Y, pero también cuando uno hace bancarrota y sale lo que se llama discharge, este, y dice, ya terminaste con la responsabilidad de la bancarrota, o sea dependiendo del capítulo que, uh, que, que fue la bancarrota. Todavía te puede impedir en ciertas cosas, como un crédito de negocio. Hay veces de crédito que tú puedes tener un puntaje muy alto de más de 750, 800 puntos y aún así no te lo dan porque tuviste una bancarrota. ¿Eso qué hace en esa situación? Digamos que tengas compañía y quieres hacer algo y, y eso sale. Claro que sí. Bueno, primero, ¿cómo entender las leyes de bancarrota? Si uno lee, lee la ley de bancarrota, dice que algo puede estar en tu crédito de bancarrota, la, 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 la bancarrota puede estar en tu crédito de 7. Y 10 años. Pero la palabra es hasta 7 y 10 años. Entonces, no significa que tiene que estar 7 o 10 años. Puede ser menos. Entonces, los primeros pasos es identificar que, tiene una, que sale en el crédito. Right, right. Um, en cuanto a la ley federal, que es la sección 609, menciona que si... Uno tiene algo en su crédito, la única persona o la única, uh, el, la, única la única compañía que puede identificar que es una deuda que es válida es el original creditor. I don't know how to say that in English, okay, in Spanish. <laughs> el creditor original. Claro. Yeah. Entonces, cuando haces una bancarrota, es el Estado. El Estado donde se hizo la bancarrota. Ahora, lo que muchas personas no saben que hay unas compañías que muchos no conocen que se llama Lexin Lexis, Lexis, Lexis Nexus, uh -huh. uh, LCI, SaveStream, CoreLogic que son otras compañías de reporte de crédito que nosotros llamamos Secondary Credit Report. Lo, rep, lo, rep, lo, lo voy a repetir, Secondary Credit Report. Mm. Todo el mundo conoce lo que es el Equifax, claro. que es claro. Atlanta, TransUnion, Experian, pero existen otras compañías que son bien poderosas como el LexisNexis. Y cualquier persona que tiene una bancarrota en su crédito, yo creo que hagan un favorcito. Llamen la, la corte donde hicieron la bancarrota y pregúntale a la corte, ¿ustedes ponen esta información en el crédito? Lo que le va a decir a esa corte es que no. Entonces uno puede pensar y decir, ¿pero cómo pasó? ¿Cómo esto entró en el crédito? Si la corte, donde se hizo la bancarrota, okay, no lo están reportando cómo entró en el crédito. Te voy a dar un secreto, Alejandro. La compañía es LexisNexis o LCI, pero sí. la mayoría de veces es LexisNexis. Sabe que tú hiciste una, ba una bancarrota. No tú, Alejandro, pero no. el, el consumidor. <ríe> <ríe> hizo una bancarrota, ¿verdad? Y. Toman esa información y se lo venden okay, a las tres compañías que estuvimos mencionando. Y así entra en el crédito. Pero te recuerdo lo que la ley sección 69 dice: que la única persona que puede este, mostrar que eso fue válido es con el, el creador original. Yeah. LexisNexis no es un creador. LexisNexis es una compañía de reportar el crédito. Entonces, mm. si ellos le están pasando esa información. Que la... falta respeto con LexisNexis. I know, Nexus. man. <laughs> I know, I know. Y, pero, pero una violación. Bueno. Es, es una violación contra esa ley federal. Pero también vamos a hablar de los policies. ¿Y qué es el policy? Los, ¿Cómo se puede decir en, en, la en inglés? Uh, las la 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 regla. la reglas. Las la regla. reglas, exacto. Gracias, nuestro Ingeniero. Gracias, <laughs> gracias. Este, las reglas las tres compañías que mencionamos, EcoFactors y Unixperience, son las compañías que el gobierno respeta, los bancos usan para obtener crédito. Dice que ellos internamente no pueden este, comprobar una cuenta cuando se están haciendo una investigación, con, no solamente son con solamente el creador original, okay, entonces en este caso ellos están también violando sus propias reglas, wow. entonces cuando eso sucede, mi recomendación usted mismo lo pueden hacer, que usted pueden uh, mandar las cartas, mandar los documentos, comunicarse con las snakes, con este EcoPassage este, Experience, este uh, recordarle con lo que es la ley 6, 609, okay, que es una violación contra una ley federal. Y recordarle, y si le mira, señor o señor, uh, Ecofax o Experian, cuáles son sus policies. Recordarle que está en violación contra sus propias policies. Y uno puede borrar esa bancarrota bien rápido. Es su derecho, ¿ok? Es su wow. derecho. Um, so, digamos bien yep. rápido: alguien está escuchando y dice, wow, you know, yo tengo eso, quiero tomar ventaja de esa. Si se quieren contactar contigo ahora mismo para ir comenzando, para un asesoramiento complementario, para darte información, ¿Qué, qué, ¿Qué hago? ¿Qué me recomienda? Bueno, pues se pueden comunicar conmigo directamente a nuestra oficina, dándonos nuestro número de la ah, 786-862-3987. La extensión puede ser 1, 2, 7. Exacto, exacto. Entonces, la extensión 1, okay, que ahí donde están nuestros profesionales, nuestros coaches, a que puedan hablar contigo completamente gratis, okay, que le pueden dar por lo al menos dar alguna asesoría. Um, también pueden hasta tomarlo como, tomarlo como cliente y podemos ayudarlos um, a remover esa bancarrota. Y le, digo la, le, le voy a decir algo, remover eso puede ser algo muy importante para ustedes, específicamente las personas que tienen negocio, porque con los negocios, por un préstamo de negocio, si, no importa si tú tienes el crédito más alto del mundo, si tú tienes una bancarrota se te va a ser bien difícil para que te dé un préstamo de negocio, ¿ok? Wow. Uh, entonces es un beneficio que el consumidor tiene que son estas leyes, porque estas tres compañías, Alejandro, o Payment Maverick, son compañías privadas, right. hacen billones de dólares por nuestra información, pero están gobernados bajo leyes estatales federales, tienen que seguir esas leyes, y nosotros somos expertos en ayudar a esos clientes con esas necesidades, entonces no se sienten perdidos, podemos ayudarlo, ¿ok? Si usted está buscando, tú sabes lo que le diferencia. De una persona que está comprando un auto y que está en crédito, que le están dando el 1 o el 2%, o una persona que tiene mal crédito porque se siente que tiene que vivir con mal crédito y están pagando por un interés bien alto el 16, 17, 18, muchas veces. 24%. ¿Es, yep. Eso es yep. real. Yo lo viví. Yep. <laughs> okay, mira, acá están preguntando: ¿qué tan cierto es de que cuando uno tiene el crédito nuevo tiene que morir siempre en algún dealer, aunque el interés sea alto, para poder generar crédito? Okay. Entonces, si alguien tiene que ir a empezar crédito y no tiene crédito para obtener uh, un auto el interés más alto, para tener un buen, un buen alto, un, buen, un, buen, un alto interés, eso puede pasar si no tienes crédito. Okay? Pero hay una solución, hay manera que uno puede, resta, puede establecer crédito antes de eso, esos movimientos. Nosotros en Nurture Care Solutions tenemos ciertas soluciones que podemos ayudar a establecer crédito. Pero si usted no tiene crédito, muchas veces ni uno solo puede obtener ese carro, te van a pedir lo que se llama un co-signer. Alguien que tenía ya crédito para obtener el auto. ok um, Si tienen mal crédito, también quizás te pregunten por un co o tengo un interés bien, pero bien alto. Okay? Entonces, si tienes alguien que te pueda ayudar con un co que es una persona que firme contigo, es mejor porque entonces uno puede lo que se llama piggybacking sí. ¿verdad? Con el crédito de otra persona y puede eh, ahorrarle miles de dólares. Entonces, si es, tristemente, vas a pagar más alto, entonces hay dos cosas que puedes hacer. Tener un co o bueno, tres cosas. Tener un co-signer, una persona que firme con usted, que te va a ayudar a establecer ese crédito con un mejor interés. Puede establecer el crédito antes que ese día pase, de ¿okay? manera que podemos ayudarlo. O, tristemente, pagar un interés bien alto porque no, tiene, no tienes crédito. Buena pregunta. Eh, pregunta: Mi hijo tiene 15 años y me está pidiendo tarjetas de crédito. Es momento para empezar a iniciarle el crédito. ¿Cuál es la mejor manera que ustedes recomiendan de iniciarle un crédito a un estudiante? Usando una tarjeta de crédito asegurada. Okay, usando una tarjeta de crédito asegurada. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito asegurada, los bancos, todos lo, lo ofrecen, Banco of América, Chase, mu muchos bancos. ¿Y qué es una tarjeta asegurada? Es una tarjeta de crédito que si tú le das 300 dólares, te van a una tarjeta de 300 dólares. Porque es importante, específicamente en esa edad, una persona que es joven, para aprender cómo usar una tarjeta responsablemente. Okay? No dando una tarjeta de 20 mil dólares... Entonces se endeudan y definitivamente van a ser clientes míos, ¿okay? Entonces queremos establecer una buena hábitos, ¿verdad? Right. Hábitos de cómo usar una tarjeta de crédito responsablemente, que eso ahorita lo vamos a hablar en, en cómo usar una tarjeta de crédito porque hay, hay una ciencia sobre eso, pero también no es un a su hijo y eso va a ser reportado en su crédito. le área es un favor. Si empiezas temprano, haz un favor, porque cuando ya te tengas la edad para ir al colegio, 18, 19 años, ya va a tener su crédito establecido. Entonces, cuando quieras comprar un auto, ya su hijo lo puede hacer solo, bien posible, con un buen interés. Y también lo estás educando, que es muy importante, porque aquí en este país no, no educan sobre el crédito. No conozco ninguna escuela secundaria o colegio que tiene una clase de crédito, ¿verdad? Si sí te dan un préstamo estudiantil y te endeudan rápido, pero no te enseñan lo que es el crédito. Entonces es un buen plan usar una tarjeta de, a, 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 a ayudarlo a obtener una tarjeta asegurada con un banco. Y también asesorarle que no lo gaste todo en la novia. Eso también, <laughs> eso también, eso también. Y así también uno puede monitorear los gastos de su hijo, right, que es right, muy right. importante. Un secreto, en las tarjetas de crédito, para no seguir con otro tema, queremos hablar de lo que es también cómo usar la tarjeta de crédito. Si usted quiere que su puntuaje crezca rápido y también no seas un riesgo para un banco, porque hay algo que se llama Risk Factor. Ah. Um, ellos, el, el, el FICO Score, lo calcula, ¿ok?, bajo lo que es el Credit Utilization. El Credit Utilization, si te dan una tarjeta de crédito de mil dólares, ¿qué es lo que tú estás usando de esos mil dólares? No gastes más del 25%, eso va a causar que tu puntuaje crezca. Muestra que eres el responsable y eres un riesgo menos para el banco, ¿right? So, menos del 25%. Yo hasta recomiendo, personalmente, cuando yo hago un coaching con unos clientes personales, ¿ok? O estoy haciendo un coaching con una compañía, right. les recomiendo PayMarket que no gaste más del 10%. ¿Ok? Um, y eso significa que tienen 90% todavía de uso que pueden usar de salida de crédito. Right. Entonces, muchas personas a mí me han preguntado, ¿la tarjeta de crédito si yo la uso cada mes o, o la pago y pago mínimo o se me voy a ir con tu crédito? Eso es lo que la tarjeta de crédito de las compañías quieren que tú hagas, para que te endeudes. Y ellos quieren que algún día tú seas cliente mío, ¿ok? Porque eso es la manera que muchas personas se meten en problemas en este país. Entonces, úsala, págala, y si puedes pagar todo el balance el fin de mes, mejor todavía. No pagues el mínimo, porque nunca vas a acabar pagando esa tarjeta y lo barato te va a salir caro, ¿verdad? 100%. Entonces, esta es nuestra, mi, mi recomendación. Sobre tengo, eso. tengo una pregunta personal, mira, y toca este tema. Dime. Las tarjetas de crédito tienen dos fechas, la, la fecha de corte y la fecha donde ellos reportan, ¿correcto? Exacto. ¿Qué pasa si yo uso el máximo de la tarjeta antes de que ellos lo reporten? Y el día que lo van a reportar está en cero. ¿Eso se puede hacer? No, porque si usas la, el máximo de, de la tarjeta, todavía lo van a reportar que lo usaste ese mes, el máximo de esa tarjeta. Entonces, eso significa 100% el uso de credit realization de esa tarjeta. Lo que yo les recomiendo a nuestro cliente es que, aunque tú tengas, y es una buena, porque muchos me lo hacen, muchos menos yo la gasto y la pago, la gasto y la right. pago, la gasto y pago. Entonces, cuando estamos trabajando con un cliente y cuando miramos, tú estás al 80-90% de uso de crédito, cred que es parte de nuestro proceso, siempre hacemos una la teoría, corremos un reporte del crédito, ¿verdad? Y vemos unas tácticas y qué manera podemos ayudar al cliente. Esa es una parte muy importante, lo que es el creditization. Yo sé que muchos de tus clientes y yeah, 100%. Eh, eso es un tema muy importante. Entonces, eh, el señor ingeniero, lo que les recomiendo es no gastar más del 25% ese mes. Okay, ahora, eso. si vamos a gastar el 25% una tarjeta y tenés un límite de mil dólares, por decir, no vas a poder gastar más de 250 dólares. Exacto. ¿Qué pasa con la gente que necesita gastar, qué sé yo, 3.000, mil, mil dólares por mes? ¿Tienen que tener una tarjeta de 30, 40 mil dólares? Bueno, este, eh, buena pregunta. Sí. Tiene que tener por lo menos diferentes tarjetas de crédito con, ese, con esa, 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 ese total. Por eso si tú ves, si yo tuve una, una, una buena conversación hace un ratito con otro cliente que todos conocemos, sí. que quiero, él se fue, estaba, estaba, él, su estaba en, mi, en mi oficina hace un ratito, no quiero mencionar el nombre por perversidad, pero le mando saludos porque sé que nos están mirando. Este, el secreto que hay muchas personas que tienen mucho crédito, si tú le miras las carteras, tienen muchas tarjetas de crédito. Y muchos dicen, wow, está endeudada, te gastan mucho dinero. No, es que ya conocen la ciencia. Saben que si van a gastar 10 mil dólares cada mes, van a ocupar 100 mil dólares de línea de crédito, ¿verdad? Y tienen mucha tarjeta de crédito. Mi recomendación, señor ingeniero, y las personas que no están escuchando, pero estoy seguro que alguien ha empezado eso, es: si tú tienes una buena relación con un banco, una tarjeta de crédito, puedes llamar y decirle: Mira, tú me tienes una línea de crédito de mil dólares, te pago pagado bien, tengo, me encanta tu servicio, tengo una relación con usted, señor banco, señor Visa, quiero que me aumenten mi línea de crédito. Hay dos cosas que va a pasar: te va a ayudar con tu puntaje puedes ir gastando igual porque el credit utilization baja verdad y entonces eso va, te va a aumentar también tu crédito la mayoría de los las tarjetas de crédito te lo van a hacer porque se imaginan que vas a gastar más para que te cobren más intereses okay entonces muchas veces no te van a pelear pero esa es la ciencia alguien que sepa de buen crédito va a tener bastante tarjetas de crédito o por lo menos tarjetas de crédito con límites altos okay para que se mantengan bajo ese 25%. O, o si también para contestar ahí, si son empresarios y tienen 3.000, mil dólares de mensual de gasto, es bueno considerar tener una línea de crédito, no nada más una tarjeta de crédito, o so, que en eso también estamos para instruir a los clientes, porque a lo mejor ellos dicen, bueno, tengo mi tarjeta, eso es lo que voy a usar, pero la verdad es que hay muchas opciones que podrías hacer para suplementar eso y que te pueda dar más eficiencia. Exactamente, y, y ese es otro tema que vamos a hablar sobre lo que nosotros hacemos en Capital y Urgent Crest Solutions. Podemos ayudarte con una línea de crédito, podemos ayudarte con diferentes soluciones. No piense que solamente crédito, a tarjeta de crédito, hay diferentes soluciones, pero tienen que trabajar, si no con nosotros, pero por lo menos personas profesionales que conozcan la, un, a la industria. ¿okay? Hay eh, otra pregunta, que hay. disculpa que te interrumpa. Eh, ¿Algún truco o algún tip que puedas, que puedas darme a la hora de aplicar en una tarjeta? Muchas personas le tienen miedo decir: si Yo gano 100 mil dólares, pero no quiero que la IRS sepa. Le voy a dar otro secretito. Las tarjetas de crédito no, no trabajan para el gobierno federal. No le van a reportar su ingreso. Si usted gana 100 mil dólares, mil dólares, mil no sea conservativo. Porque dice: Ay, Si le digo que gano lo que gano, voy a tener que pagar más impuestos. Más le presentas a la tarjeta de crédito del banco que quieres obtener esa tarjeta de 80 mil dólares. Si tú ganas 50 mil dólares, di que tú ganas 50 mil dólares. No te preocupes de los que el IRS va a estar tocando la puerta porque ellos no se comunican, ¿ok? Entonces, da el máximo ingreso y así te van a dar una, más, una, una línea de crédito más ¿Y qué, alto. ¿Y qué pasa si viven en una casa y son esposo y esposa? ¿Puede incluir el... El ingreso de la otra persona, si van a pagar los mismos bills en esa tarjeta juntos? Hay casos que lo permiten, buena pregunta. Hay casos que lo permitan, hay bancos que permiten eso, un household income, como yeah. ¿verdad? Y eso todo te va a ayudar porque eh, todos hemos he, he sido víctimas de. Todo mundo, muchos de nosotros tenemos tarjeta de débitos, ¿verdad? Right. Y la tarjeta de débito es lo peor que ha salido en este país. Lo peor. Una no te ayuda con crédito. Te pueden robar tu dinero, ¿ok? No tienes ningún beneficio sobre una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito. La usas, pero no hay ningún beneficio. Yo he sido víctima de eso con una tarjeta de débito, que yo miro mi cuenta y se me, me, la, me la clonearon, ¿ok? Porque no usas el dinero de otro y al fin me lo pagas. Porque no, no uh, estás tomando todo el riesgo. Cada vez que uno usa la tarjeta de débito de uno en una gasolinera, que eso casi siempre pasa, right. donde te la clonean, estás arriesgando tus cuentas, le estás pasando la información privada a esa computadora, ¿ok? Porque no usas una tarjeta de crédito con el dinero de otras personas y al fin del mes lo pagas. Entonces si alguien clonea la tarjeta de crédito, por lo menos no es tu dinero, no es tu cuenta que fuiste este, afectado. Y también haces crédito. Okay, es un, es por eso se llama tarjeta de crédito. Una recomendación que yo digo a cuando tengo un cliente es, y si yo estoy, no tengo hijos, pero yo nunca le voy a permitir a mi hijo tener una tarjeta de débito. Okay, nunca. Yo le voy a ayudar a tener una tarjeta de crédito. Porque aunque tengas un dinero en tu cuenta, okay, um, es un día de cuando lo queremos proteger. Queremos proteger nuestra identidad y el gran trabajo que hemos hecho porque todo trabajo muy duro con nuestro dinero. ¿ok? Entonces, cuando le va, das esa tarjetita, muchas veces no saben que hay gente profesional que uno va y no hablando de los meseros, no hablando de personas que estaban en restaurantes, pero hay, hay gente que hay unas maquinitas, hay un secreto. Yo fui policía por varios años. Ya algo que yeah. aprendí cuando fui policía, hay unas maquinitas que muchos de estos meseros o bartenders tienen. Yeah. Que cuando tú le pasas la tarjeta de crédito, antes que te lo cobren, hay un swipe. Ellos reciben tu información, ahí donde te colonizan tu tarjeta, y al final de la noche se lo dan a alguien y le dan por lo menos 100 dólares por cada tarjeta de débito que ellos te robaron. Te levantas por la mañana y viste que te robaron 50 dólares o 50 mil dólares. ¿okay? Es un negocio. Pero si tú apareces con una tarjeta de crédito, ¿a quién le robaron el dinero? No a ti. Right. Y tú llamas a la tarjeta de crédito y dices, mira, eso no fui yo. Y siempre te dan ese crédito para atrás y no te afecta a ti. Entonces, eliminas ese riesgo y también haces crédito al mismo tiempo. Por eso es muy importante, señores, saber cómo establecer crédito. Uno debe también establecer crédito en este país para tener esas oportunidades, para tener esa tarjeta de crédito. Y como yo le mencioné hace un ratito, la mejor manera, vaya a su banco y pide una tarjeta de crédito asegurada para que ganes esa confianza. Porque uno puede, tornar, uno puede obtener una tarjeta asegurada de los 300, tú me das 300 y yo te doy 300. Y si le trabajas bien, le pagas bien, te van a dar una tarjeta de crédito normal. Al fin y al cabo el banco va a decir, mira, Alejandro, una persona responsable, ahora vamos a darle una tarjeta de crédito de 3.000, 4.000, 5.000 dólares. Pero tenemos que comenzar. Y también, Urgent Credit Solutions, tengo que poner mi comercial. <laughs> tenemos productos que podemos ayudar a establecer crédito rápido. Te podemos eliminar ese dolor de cabeza. ¿okay? Hay maneras que te podemos ayudar con coaching y productos que entre un mes tú tienes un crédito mejor que una persona que ha estado aquí 10 años en este país, ¿ok? Y legalmente, ¿ok? Entonces, a manera que podemos ayudarlo. Repite mi número otra vez. Uh, 786. Porque yo no lo conozco. Uh, 786-3862. 786-862-3987-Extensión 1. Es. ¿Y tú sabes por qué yo no lo conozco? Porque yo nunca me llamo <laughs> yo mismo. <ríe> <ríe> nunca me llamo yeah. yo mismo y, y por eso no lo conozco. Señores, señores, si tienen más preguntas, si quieren hablar con, con, conmigo o con, oh, con Payment Maverick, Alejandro Manzano, nos pueden llamar al WhatsApp, al 786-315-0689, o al número de, la, de aquí del estudio, que es el 305-521-3434, para cualquier pregunta que tengan. Otra pregunta acá: eh, ¿es lo mismo Mastercard que Visa, que American Express, que Discover, o cuál recomiendas? Buena pregunta. Todas son diferentes compañías. Es uh, como decir McDonald's, uh, Burger King y Wendy's. Tres hamburguesas, cuál te gusta más. Okay? Um, hay, hay, hay diferentes beneficios dependiendo cómo tú haces gastos. Um, hay visas de banco que tienen lo que se llama cashback rewards. Algunos que tienen puntos para travel, ok, si viajas bastante, las tres son igualmente buenas. Discover también tiene sus beneficios, dependiendo de tu estilo, uno debe también elegir la buena tarjeta de crédito, porque tú puedes tener una visa que te dé cashback, que cashback es si tú la usas tú recibes dinero para atrás, o puntos para viajes, que puedes que te dan puntos para viajar y puedes tomar viajes gratis um, y otros beneficios. Entonces, y hay muchas compañías y bancos que ofrecen esta tarjeta, entonces estudiar cuáles son los beneficios. Y algunos, algunas visas, algunas Mastercard, algunas Discovery, tienen lo que, lo que se llama un cobro anual. Entonces es algo que uno debe estudiar antes de poner la aplicación porque cada vez que uno aplica le baja los puntuajes. Ser extensión de una persona que tenga buen crédito, ¿ayuda a construir mi propio crédito? Um, repite esa pregunta. No ok, ser extension de alguien que tenga, o sea, vos me diste tu tarjeta de crédito, un, un uh, user. Okay. Uh, user uh, authorized, authorized user. Yeah, uh -huh. absolutely. Eso nosotros lo llamamos piggybacking. Yeah, absolutely. Um, si tú tienes un esposo, una esposa, un amigo, una persona que tiene buen crédito, tiene una tarjeta de crédito, pero que esté pagando a tiempo y que tenga <laughs> el credit utilization, el uso bajo del 25%, porque si te dan una tarjeta authorized user y tienen 10 mil dólares y cada mes usan 10 mil dólares en tarjeta de crédito, te va a afectar negativo right. más que ayudarte. Right. Entonces, estar seguro que esa tarjeta de crédito que te van a poner como Authorized User, completamente legal, un buen, uh, uh, una buena solución en este país, preguntarle, ¿cuánto tú gastas? ¿Cuál es la línea de crédito de esa tarjeta? ¿Mil dólares? ¿Y cuánto es lo que tú gastas cada mes esa tarjeta? ¿250 dólares o menos? Perfecto. Vamos a un Authorized User y te va a ayudar grandísimamente. Awesome. Ahora queremos hacer un gran anuncio, saliendo de crédito. Para la persona que... Estamos hablando de, de negocio, ¿verdad? Estamos hablando de negocio Absolutely. también. Estamos hablando de marketing, estamos hablando de préstamo de negocio. Pero alguien que nos está escuchando diga, miren, quiero abrir mi negocio, pero no tengo ninguna idea en qué tipo de negocio abrir. No, no sé cómo abrirlo. No sé qué tipo de negocio. Tenemos la solución. Y hoy, enseñó a porque sepa <laughs> qué especial es este radio, lo vamos a anunciar hoy por primera vez. Es un proyecto que el, mi, mi socio ha trabajado, que le doy las gracias, porque de veras el trabajo que le ha he hecho es excelente. Um, ha trabajado día y noche por este proyecto. ¿Es exclusivo esto? Es exclusivo con nosotros. Exclusivo de JLT Radio. <laughs> y hoy lo estamos anunciando en este radio. Nadie lo sabe, pero lo vamos a anunciar. Y voy a dejar el señor que ha trabajado día y noche por este proyecto. Es que lo diga, que lo anuncie. So, gracias, José. Eh, so, tenemos un producto excelente que ha salido. So, como le había mencionado antes, tener una presencia en línea, establecerlo, eh, manejar tus redes sociales, um, tener um, una presencia para que gente venga a los negocios. Nosotros lo vimos que es lo más fuerte ahora mismo. So, aparte de hacerlo nosotros, ahora también estamos eh, ofreciendo, digamos que usted está en la casa y dice, mire, yo quiero... Eh, empezar mi propio negocio y quiero ser mi eh, propio empresario jefe yeah. you know um, que es lo más uh, um, ahora mismo tienen lo más apoyado eh, vamos a darte esa solución vamos a extender el programa de nosotros para ofrecerlo para que usted pueda crear tu propio negocio de marketing so usted um, atrae los clientes nosotros te damos los leads usted lo hace el servicio y nosotros hacemos todo el backend uh -huh. y te ayudamos todos los pasos para que usted pueda tener y crear tu propio empresario bajo tu nombre, eh, con tu libro de negocio y que pueda surgir en este mercado. Eh, so eso es algo que, que queremos dar para la comunidad internacional y, y que puedan de, con, con mucha confianza tener su propio negocio, que es el sueño a que se puede realizar acá. Y, 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 y algo bien importante, tú dijiste internacional. Correcto. Entonces, el que nos está escuchando, si hay alguien que nos está escuchando mirando afuera del país y digo, quiero abrir mi negocio, no importa dónde estés en el mundo, te vamos a dar un negocio que usted puede empezar y tener y venderlo. Usted puede tener su propio negocio de marketing. Correcto. Ser experto en marketing, nosotros te vamos a apoyar. Va a tener un apoyo increíble. Va a, esa compañía va a estar a su nombre, lo que nosotros llamamos White Label. Absolutamente. Yeah. Um, va a tener su nombre, su compañía. Entonces, si usted está en Colombia, en, en, en Costa Rica, en México, en España, y no importa dónde esté, y digo, quiero empezar mi negocio, um, ¿lo puedes hacer ahora ya? Absolutamente. Si, si estás en la Florida, si estás en California, ¿qué pasa en Texas? Anywhere, mm -hmm. stand, wherever you guys are, we can, we can help you create your own business y que usted pueda tener algo que usted sepa que es de ustedes crearlo y verlo crecer, sabiendo que tienes el apoyo de nosotros, que hemos tenido años en este, en este giro. Um, para los internacionales, si tenían en mente, um, porque yo sé un poquito de lo de las visas, um, si dices, wow, yo quería venirme, quería tener un negocio, no sabía qué hacer, no sabe qué son las regulaciones para coger, um, um, atar el negocio con la visa. Ahora tenemos también eh, con un socio um, internacional, abogado nosotros, ahí mismo en uh -huh. nuestra oficina, uh -huh. que te puede ayudar a hacer esos pasos y usar este negocio. So, um, Tenemos unas posibilidades tan lindas, tan grandes con este negocio que um, estoy lista para ver cómo podemos ayudar. Y estamos buscando soluciones en cómo podemos ayudar a las personas a mejorar su estilo de vida. ¿Ok? Mejorar su estilo de vida. Y lo bueno es que no tienes que tener oficina, no tienes que tener edificio. Lo puedes empezar en su propia casa. Y es, es un proyecto que él trabajado muy muy duro también, que le lo, lo, lo doy la gracias. Pero es algo que todas las compañías ocupamos. todo ocupamos marketing. Right. Ahora, usted puede ser la, la compañía que le puede ofrecer eso a las otras compañías, no importa dónde esté, tanto en su propia casa. No tiene que preocuparse de tener oficina, que tengo que tener empleados, que tenemos que pagar renta. Señores, nosotros le hicimos le estamos dando un negocio para que usted pueda comenzar un negocio que usted puede representar a uno mismo y para que usted tenga un estilo de vida que usted merece, no importa dónde esté en este planeta. Nosotros estamos siempre buscando soluciones para nuestros clientes sobre crédito, soluciones de préstamo, soluciones de marketing. Y ahora, las soluciones le estamos dando un negocio, un trabajo, un negocio, algo que usted puede decir es mío y se lo voy a ofrecer a, otra, a otras empresas y tiene un apoyo increíble. Y, y algo que uh, por eso te doy las gracias. ¿Algo más de ese.? De ese so, label? Es de A a Z. So, no te preocupes si no conoces ese tipo de negocio. Um, lo único que tenés que tener es estar emocionado y tener la dedicación de, de poner el trabajo, porque nosotros te vamos a dar los scriptos, te vamos a decir um, cómo presentarte, te vamos a dar toda la, eh, la estructura, yeah. todo el paquete. Ok. Lo único que tú tienes que estar es emocionado y estar listo para, para trabajar, hacer las llamadas y atender los clientes. Y ganar mucho, mucho dinero. Porque vamos a decir, eso es lo importante. Es nosotros verdad. todos trabajamos por nuestra familia porque tenemos buenas intenciones. Pero es mucho, mucho dinero que queremos ganar, ¿verdad? Porque esa manera que nosotros podemos apoyar a nuestras familias, a nuestros niños. Entonces, esto es una oportunidad. Si uno tiene el corazón para hacer una diferencia también en la vida de otros, pero en su propia vida. Ah, tenemos esa solución para usted. Ahora, si alguien dice, quiero más información. Como tú eres el experto y tú eres el líder, yo creo que te llamen a ti. Bueno, so, me pueden contactar al celular mío personal. Es 305-316-6331. Me pueden mandar text message, me pueden whatsappear. Estoy listo para recibir las llamadas y ver cómo podemos hacer eso. ¿De nuevo eso. el número? 305-316-6331. Repito una vez más. 305... 316-6331. Y la consulta es gratis. Yeah, Llámalo, sí, ¿qué sí. preguntas? de seguro. Ahora, pregunta: eh, si estoy trabajando, por ejemplo, en Argentina y yo puedo empezar a trabajar con ustedes remoto. Correcto. Yep. ¿Y cómo percibe las ganancias la persona que está en Argentina? So, nosotros le daríamos um, una transferencia electrónica. Ya. Yep. 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 Buena pregunta. Entonces, por eso queremos pensar lo que es global. Right. Queremos hablar a personas, no solamente a nuestro, a nuestro oyente aquí, pero también globalmente, ¿verdad? Entonces, es increíble. Yo no sé, no conozco a nadie que está haciendo eso. Um, y queremos este, decir que estamos también emocionados, van a ser partners nuestros. Um, pero llamen una consulta. Todo lo que estamos hablando hoy, todo es consulta gratis, ¿ok? Tienes problemas con crédito. Llámame a, a mi número. Si tienes, quieres un préstamo, estás buscando algo para una solución sobre tu negocio o marketing, llámanos, consulta gratis. Tienes que saber más de este, de este producto o de esta compañía. No es producto, una compañía que le estamos dando. Nosotros eliminamos los dolores de cabeza. Eliminamos uh, los problemas que muchas personas cuando están viendo su negocio tienen. Yo quisiera, un, 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 muchas, muchas, piensan, muchas personas piensan, cuando yo empecé en mi compañía, que todo es fácil. No reconocen y no saben los dolores de cabeza, los errores que hice, las noches no durmiendo, los días no comiendo, ¿ok? Por construir algo, nosotros, con Payment Maverick, ha construido un negocio que le ha eliminado todos los dolores de cabeza. Es turnkey, ¿verdad? Absolutamente. So, great job, más información. En unos momentos vamos a regresar porque nos falta solamente unos momentitos con nuestro oyente. Vamos a dar un breakcito, ¿verdad? Yeah. Entonces, yeah. sigamos con más esta nuestra conversación. Gracias. You are now tuned in to the Mr. Credit 305 radio show. Mr. Credit 305. 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 This guy's awesome. Mr. Credit 305, he got the credit. Wow, 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 wow. Como se pasó el tiempo. Ya una hora. Buenas conversaciones. Hablamos de temas que es importante. Este, le quiero dar las gracias a nuestros oyentes. Hablamos del crédito. Tú, el que está sintiendo, dice, yo tengo mal crédito, ¿qué tengo que hacer? Llámame ahora, llámame a la oficina ahora al 786-862-3987, extensión 1. 786-862-3987, consulta gratis. Hablamos de cómo reparar o establecer crédito. O hasta mejorar el crédito, porque tú sabes, alguien que tiene buen crédito, que lo quiere mejorar un poquito más, para tener un mejor interés, podemos ayudarlo. Usted está buscando un negocio para comenzar. Usted está queriendo armar un negocio sin todos los dolores de cabeza, Llame a este amigo mío, a mi socio de AM Capital Consulting Team, que estamos trabajando, y dale ese número otra vez. Eh, 305-316-6331. Entonces, no se siente perdido. Aquí tiene dos amigos que estamos para apoyar a todo el público alrededor del mundo, ok. Vamos a ayudar con su crédito. Le vamos a dar ese préstamo personal que está buscando o préstamo de negocio. Vamos a ayudarlo. Que no tuvimos tiempo de hablar de crédito de negocio que sería otro día. Si tienes crédito ya o tiene negocio, podemos ayudar con el crédito de negocio para que puedas hacer ciertas compras aquí en este país sin tener seguro social. Especialmente usted que vive fuera del país o tiene negocio aquí en los Estados Unidos piense en crédito de negocio para que pueda hacer esas compras, hasta comprar una casa, usando su crédito de negocio. Y si no tienes negocio, también tenemos esa solución, les repito, para que tengan todos estos derechos que aquí en los Estados Unidos todos disfrutamos. Es un país con oportunidades, ¿verdad? Y tenemos que hacer esas leyes que nos pueden defender y también nos podemos ayudar para tener un mejor estilo de vida. Pimé Mavic, tienes unas palabritas que quieres decir a, tu, a tus fanáticos. Yeah. A tus fanáticos <laughs> que um, nos están esperando allá afuera con todos los... um, No, nada, en, en resumen, sí, estamos aquí para ayudar a la, la comunidad um, internacional por donde estés. Si tienes preguntas, me encantaría um, poder ser uh, una herramienta que ustedes usen para asesoría um, y ver cómo podemos trabajar juntos, ver cómo crecemos juntos, porque eso es la idea. Entre una mano lava la otra y las dos lavan la cara. So. Eh, exactamente. Entonces, le quiero dar las gracias al que se dio con nosotros con toda este, pues esta Absolutely. hora. Le quiero dar las gracias a los que nos hicieron las preguntas. Gracias por tomar una hora de su día para tratar de educarse, ¿verdad? Y tener muy una buena información. Le quiero también dar las gracias a JLTRadio.com, Radio JLT, que nos da la plataforma de poder hablar de temas muy importantes para nuestra comunidad aquí en los Estados Unidos. Para más información, otra vez, repito, el número 786. 862-3987, extensión 1. Estoy aquí para ayudarlos. Uh, Payment Maverick, Alejandro Mazán, está aquí para darles soluciones. Buenos temas, prepárense. Estamos otra vez el próximo miércoles a las 3 de la tarde, 3 a 4. No se lo pierdan. Dile a sus amigos. Tiene que ir a jlt.com, jltradio.com, yep. que vamos a hablar de un tema bien importante. Y el próximo miércoles tengo una sorpresa, tengo a alguien súper importante que usted <laughs> me dice, wow, Que más de buenos temas y otras soluciones. Entonces, prepárense, nos vemos el miércoles, que Dios me lo bendiga. De Mr. Credit 305 y Payment Maverick. Gracias a todo el mundo. 305 radio show. Mr. Craig 305 Mr. Craig 305 Mr. Craig 305 Mr. Credit 305. <laughs> Mr. Credit 305. <laughs> Mr. Credit 305.